Más de 2.000 alumnos de la Institución Educativa Técnico de Occidente fueron certificados por la Policía Antinarcóticos del Programa Escolarizado de Prevención al Consumo de Drogas. El director de la Regional 4 de la Policía de Antinarcóticos expresó la importancia de prevenir el consumo de alucinógenos en entornos escolares. Esta herramienta pedagógica está basada en el modelo de toma de decisiones que busca fomentar en los niños, niñas y adolescentes factores protectivos, estilo de vida saludables y buen uso del tiempo libre, con el ánimo de reducir la vulnerabilidad del consumo de sustancias alucinógenas en los estudiantes del centro del Valle. En el desarrollo del programa, los docentes uniformados interactuaron con los niños, niñas y adolescentes por medio del material didáctico a través de los módulos. Aprende jugando, aprende a valorarte, educar y prevenir y toma el control de tu vida, con el fin de crear un ambiente ameno y lúdico, donde se les enseñó a rechazar el consumo de drogas y a fortalecer sus valores. Estas capacitaciones fueron orientadas a estudiantes de noveno grado hasta 11 de la Institución Educativa Colegio de Occidente en Tuluá. El objetivo principal de la Policía Nacional con el Programa Escolarizado de Prevención es la identificación de riesgos básicos, crear bases de convivencia, aplicación del modelo toma de decisiones, concientización de responsabilidades sociales y legales y prevenir el uso y el abuso de drogas entre los jóvenes. Fueron 2.000 estudiantes quienes recibieron la capacitación en prevención de sustancias alucinógenas en entornos escolares orientados por la Dirección Regional 4 de la Policía Nacional.